Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas al canal. Yo soy Lu y el día de hoy quiero abrir una pequeña miniserie en donde les enseño a hacer sus propios patrones o planos básicos. Creo que otros los conocen como planos básicos, ya sea de blusa, pantalón, falda. No sé qué más se hace. Creo que esos son los que más se hacen. Pero en esta ocasión quiero hacerlos de manera artesanal, ya que anteriormente yo subí un video donde les enseñó a hacer sus básicos de blusa, pero en ese método era de manera industrial. No a todos les queda bien eso. Como dije en ese video, cada cuerpo es un mundo y qué mejor que haya una opción donde podemos entallar mejor nuestro cuerpo y pues sacar más provecho a nuestras futuras prendas. Para este video quiero iniciar con el básico de falda, ya que considero que es el básico más sencillito de hacer y el más fácil de comprender. Vamos a iniciar tomando nuestras propias medidas, para cual les recomiendo utilizar prendas súper ligeritas para no agregar centímetros de costura. Yo sé que es complicado tomar nuestras propias medidas, pero aquí les voy a enseñar cómo hacer eso. Yo utilizaré estos alfileres como punto de referencia en las zonas que tomaremos medida. Ustedes pueden utilizar cintas, cuerdas o cualquier elemento que tengan en casa. Ahora, el primer alfiler lo vamos a colocar en la altura de la cintura. Como punto de referencia pueden tomar del ombligo dos deditos hacia arriba, pero la cintura se encuentra en la parte más angosta de nuestro cuerpo, así que yo lo voy a colocar aquí. Coloco el alfiler en el costado lo más derechito posible. El segundo alfiler se va a colocar en la altura de la cadera. La cadera es la parte más amplia de nuestro cuerpo, pero si ustedes son como yo y no lo encuentran, pueden guiarse de este huesito. El último alfiler lo vamos a colocar en la altura que deseemos la falda, pero como este es un básico, puede variar la altura según tu gusto. Yo lo voy a colocar aquí, una mano arriba de la rodilla. Ahora vamos a tomar nuestras medidas. Colocamos la cinta por el contorno de nuestra cintura a la altura de este alfiler. Aquí no vayan a presionar así la cinta por querer tener más cinturita, no lo hagan, porque esto ocasionará que nuestras futuras prendas no nos alcancen o que nos presionen demasiado. Así que relájate, suelta el cuerpo y coloca así la cinta. Te recomiendo que tenga un dedo de holgura para que la prenda sí nos quede perfecto. Ahora el contorno de la cadera, que tiene que quedar a la altura del alfiler. Y esto, al contrario de la cintura, no lo vayan así a soltar o ampliar, porque les recuerdo que estamos dibujando la silueta de nuestro cuerpo. Aquí también un dedo de holgura. Ya cuando tengamos estas dos medidas, nos colocamos de costado y colocamos la cinta en la altura del primer alfiler. Tomamos la medida hasta el segundo alfiler, esto es altura de cadera. Y la cuarta medida tomamos del primer alfiler hasta el final, que es el largo de falda. Entonces, para iniciar a trazar, vamos a utilizar cualquier papel que ustedes tengan. En este caso yo utilizaré una regla recta. Si no tienen, pueden utilizar un cartabón o una escuadra. Un metro para colocar nuestras medidas. Utilizaré esta en pequeña escala para que ustedes puedan ver todo el procedimiento. Marcadores, lápices o plumones, lo que ustedes tengan. Solo les recomiendo que tenga punta delgada para evitar aumentar centímetros o milímetros en nuestros trazos. Yo utilizaré estos de colores para que ustedes puedan distinguir entre las líneas. El primer paso es verificar que nuestro papel se encuentre escuadrado o derechito. Para esto vamos a utilizar este tipo de reglas, ya sea una escuadra o cartabón. Colocamos en esta esquinita y si encaja perfectamente, quiere decir que todo está derecho. Pero si nos queda chuequito, quiere decir que no está bien escuadrado. Si ustedes no tienen este tipo de reglas, pueden utilizar una hoja A4. Colocan de la misma manera en la esquina y si encaja todo perfectamente, está todo ok. Comenzaremos a trazar. Yo utilizaré estas medidas. Del bordecito del papel vamos a bajar de 2 a 3 centímetros.
en cualquiera de las tallas que estemos utilizando. Marcamos un puntito. Si tienes una regla como esta, nada más vamos a colocar de esta manera la reglita a la altura del punto y escuadramos. Pero si no lo tienes, no te preocupes. A una distancia considerable, marcamos la misma medida para luego unir los puntitos con una regla y escuadramos así. Ya tendríamos nuestra primera línea. Yo voy a colocarle nombre para saber de dónde viene o qué línea es esta. En esta ocasión es la línea de la cintura. Ahora, de esta línea hacia abajo vamos a marcar la altura de nuestra cadera. Ustedes marquen la medida que obtuvieron. Nuevamente, a una distancia considerable, marcamos la misma medida. Entonces, escuadramos. Esta segunda línea tiene el nombre de línea de cadera. Ahora, de la línea de la cintura, vamos a bajar el largo de falda, el que ustedes obtuvieron. En este caso, yo voy a marcar 50 centímetros. Marcamos un puntito y luego escuadramos. Ahora, esta línea se va a llamar largo de falda. Y así nos deben quedar estas tres líneas. Yo voy a colocar unas pequeñas anotaciones aquí para saber de dónde me salieron estas medidas o cómo obtuve estas líneas. Por ejemplo, de este punto a este punto voy a trazar una flechita y anoto aquí que esta distancia es la altura de cadera. Ahora, de la línea de la cintura hacia abajo hago otra marquita o otra flechita y coloco que esta distancia es el largo de falda. Ahora vamos a comenzar a dar forma a este gráfico y para esto vamos a colocar los anchos de cada línea. Y cómo vamos a obtener estas medidas con unas pequeñas fórmulas que vamos a anotar aquí para que no se nos vaya a olvidar. Por ejemplo, para obtener el ancho de la cintura solo necesitaremos 1/4 del contorno de cintura más 2 centímetros. Eso quiere decir que vamos a dividir el contorno de nuestra cintura entre 4, porque solo estamos dibujando la cuarta parte de una falda, o sea, de la parte delantera, la mitad. Y porque vamos a aumentar 2 centímetros de más, ya que esta es la medida que va a tener nuestra pinza. Entonces vamos a dividir 72 entre 4, nos saldría 18 más 2, 19, 20. Colocamos la cinta en esta línea y marcamos 20 centímetros. El ancho de nuestra cadera lo vamos a sacar con una fórmula parecida. Para esto necesitamos 1/4 del contorno de nuestra cadera. Nada más, aquí sí no vamos a agregar nada. Vamos a dividir 84 entre 4, que dice acá. Nos saldría 22.25. Lo vamos a colocar la medida exacta. Bueno, 22, 25 sería aproximadamente acá. Claramente en la cinta métrica podríamos ser más exactos y precisos, ya que ahí nos viene con todos los milímetros. ¿Cómo se calcula el ancho de la línea de largo de falda o ruedo de falda? Aquí esta línea se calcula de la misma manera que la línea de la cadera. Y con este simbolito indico que tienen la misma medida. Entonces aquí coloco 22.25. Ya tendríamos el ancho de nuestras tres líneas. Entonces vamos a comenzar a unir. Voy a unir esta parte de abajo primero. Ay, no puedo ver. Coloco así la regla para poder ver mejor. Uno los dos puntitos.
ya tendríamos la parte inferior de nuestra falda. En la parte de la cintura vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para darle más curva, ya que recuerden, nosotros no somos planos, tenemos cierto volumen. De la marquita que hicimos vamos a subir un centímetro hacia arriba de la línea. Entonces marcamos un centímetro hacia arriba. Este punto con el punto de la cadera vamos a unir con una ligera curva. Si ustedes tienen una regla como esta, pueden utilizarlo así, colocan de este punto aquí y lo unen con esta curva súper ligerita, pero si no, pueden hacerlo a pulso. Trazamos líneas segmentadas, ahí no se ve, y luego trazamos una línea más gruesa. Recuerden que tiene que ser una línea súper ligerita. Ahora vamos a trazar la pinza. Medimos de este punto y la primera marca de la cintura que hicimos para encontrar la mitad de esto, que sería 10. Hago una pequeña anotación diciendo que este punto es la mitad de la línea de la cintura. Marcamos esta medida más abajo para poder escuadrar. Esta línea sería la base de nuestra pinza, que mediría 8 centímetros. Es la profundidad de nuestra pinza. Ahora el ancho de nuestra pinza va a ser los 2 centímetros que aumentamos. Esto debemos colocar la mitad a cada lado, ya que la suma de esto tiene que darnos 2 centímetros. Entonces a un lado 1 centímetro y a este 1 centímetro. Hice una pequeña anotación, pero no se ve, así que bueno, igual está ahí. Juntamos los puntitos formando un triángulo. Ya solo nos faltaría cerrar la cintura y vamos a dibujar una curvita aquí. Para esto, del bordecito del papel vamos a bajar un centímetro y vamos a unir estos dos puntos con una curva súper ligerita. No hacemos una curva muy pronunciada, ya que esto aumentaría los centímetros. En esta ocasión sí voy a usar la regla para hacer mucho más rápido el proceso. Así quedaría el trazo del básico delantero. Jamás se olviden de colocar la nomenclatura. Por ejemplo, en este caso coloco que es el delantero del básico de falda. Una nomenclatura muy importante que tenemos que hacer aquí es colocar en el borde el doblez de tela, ya que esta pieza delantera de falda se suele cortar una sola pieza en tela doblada. Existen dos simbologías para esto. Uno es colocar estos tres puntitos, esto lo deben colocar en el medio, yo lo coloqué muy arriba. Y el otro, el que más utilizo, es colocar 3X a lo largo de la falda. Sí, cualquiera de estas dos nomenclaturas significa doble de tela. Entonces aquí colocamos por una pieza, ya que solo va a ser una pieza. Algo muy importante también es colocar la talla del patrón. En este caso es una XS y si ustedes no quieren colocar estas medidas, pueden colocar su nombre. Por ejemplo, talla Lu. Y por último, no olviden anotar que este básico no tiene contornos de costuras. Por eso coloco acá sin contornos de costuras o sin margen de costura. Así nos quedaría nuestro básico delantero de falda. Ahora vamos a continuar con la parte posterior. Yo aquí ya estuve avanzando. Si se fijan, es el mismo procedimiento hasta cierto punto. O sea, coinciden la línea de la cintura, la línea de la cadera y el largo de falda. Aquí también coloqué las anotaciones de dónde me salieron cada punto. En la parte posterior, también el ancho de la cadera es un cuarto del contorno de cadera. Y recuerden que la parte de abajo también tiene la misma medida.
Entonces uní los puntos y formé la parte inferior. Y la única diferencia del básico delantero con el básico posterior de falda es toda la parte de la cintura. Como ven, para obtener el ancho de la cintura posterior tienes que obtener la cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros. ¿Por qué aquí es 3 centímetros de más? Ya que en esta parte tenemos mucho más volumen que en el delantero. Entonces vamos a dividir 72 entre 4 más 3. Nos saldría 21 centímetros. Marcamos 21. Y si recuerdan, en la parte delantera subimos un centímetro. Esto tenemos que hacerlo en la parte posterior también, para que al momento de coser coincidan los costados. Unimos este punto con una curva súper ligera. Para encontrar la pinza, al igual que el delantero, vamos a medir la primera marca y buscamos su mitad. 21, su mitad es 10.5. Trazamos una línea hacia abajo para dibujar la base de nuestra pinza. Ahora, ¿cuánto va a medir la profundidad de nuestra pinza? En la parte posterior la medida varía desde 10 centímetros a 12 centímetros. Aquí ustedes tienen que ver la altura que ustedes tienen. Por ejemplo, si son muy bajitas colocan 10 centímetros, si son más altas colocan 12 centímetros, pero yo suelo colocar 11 centímetros, ni para ti ni para mí, me gusta quedar en medio. Coloco las anotaciones de donde saqué cada punto. El ancho de nuestra pinza tiene que medir los 3 centímetros que aumentamos. Eso quiere decir que a cada lado colocaré la mitad de estos 3. Un centímetro y medio aquí y un centímetro y medio acá. Nuevamente coloco las anotaciones como si se pudiera ver. Y uno los puntitos formando el triángulo de la pinza. Para finalizar la cintura, voy a juntar este punto con el inicio de la línea de la cintura, aquí, con una curva súper ligera. Coloco las nomenclaturas posterior, de básico, de falda. Aquí va a haber una pequeña diferencia con las nomenclaturas de la parte delantera. Estos símbolos en esta parte no se va a colocar. ¿Cómo no vamos a colocar estos símbolos? Aquí colocamos que vamos a cortar dos piezas iguales. Usualmente en la parte trasera de las faldas se colocan los cierres y una pequeña abertura en la parte de abajo. Entonces sería innecesario colocar este símbolo, ya que esto significa doble. En este caso no tiene que estar doblado, sí tiene que estar cortado todo el contorno. También colocamos la talla XS y si no quieren colocar eso, ponen el nombre. No se olviden de colocar su anotación sin márgenes de costura. No vaya a ser que cortemos exactamente la tela y no nos va a alcanzar la faldita. Y así tendríamos nuestros dos trazos, los cuales vamos a cortar. Aquí ya las coloqué en cartulina, quité la pinza para que sea más fácil dibujar o trazar en nuestras futuras transformaciones. Y en la parte de atrás coloqué nuestras medidas. Y esto sería todo por hoy, espero que les haya gustado. Como vieron, estuvo súper fácil de hacer, espero que ustedes también lo intenten. Y si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios. Y les voy a dejar esta red social donde me pueden enviar cualquier duda, ahí los voy a responder con más detalle y mucho más rápido. Entonces nos vemos hasta la próxima, bye.